Yo creo que Madrid tiene mucho arte y cualquier parte es una fuente de inspiración para todos. Lo que más especial le hace a Madrid es el hecho de que de Madrid no es el que ha nacido en Madrid, sino en Madrid es el que vive en Madrid. Madrid siempre te recibe con los brazos abiertos. Hasta que no estás fuera no te das cuenta de que realmente es una ciudad muy amable, muy divertida. Esa esencia y esa gracia, esa diversión, eso, ¿no? Esa incógnita de sabes cuándo empiezas pero no sabes cuándo acabas. Felicidades, Traveler, y enhorabuena. Muchas felicidades por estos 10 años. Felicidades por 10 años de Traveler. Felicidades, Traveler, por vuestros 10 años. Felicidades, Traveler. Muchas felicidades, Traveler. Yo no entiendo la vida sin viajar y cuando las circunstancias no te dejan, por lo menos Traveler te hace soñar en tu sofá. Así que enhorabuena, Traveler, por estos 10 años. Para la gente que viajamos es una herramienta muy útil para conocer siempre un poco el destino, ¿no? A dónde vamos. Me encanta sobre todo esta revista que me ofrece sitios nuevos, te dan ideas culturales o de restaurantes. Yo necesito, o busco al menos, ideas para moverme con soltura por la ciudad, oferta cultural, sitios distintos, ¿no? En mi profesión es un poco la Biblia. A mí me encanta porque sobre todo me ayuda a descubrir justamente parte de esos sitios. Es una inspiración. Cuando abro sus páginas y veo esos paisajes, esos hoteles y ese estilo de vida, me dan ganas como de desconectar. Es una revista que siempre te abre nuevos universos, una guía indispensable a la hora, sobre todo, de descubrir sitios a los que viajar. ¿Te crees que estás viajando solo por leer la revista? Lo que necesitas son las ganas, simplemente. Mejor es dejarse llevar, confiar en uno mismo e introducirse en las diferentes culturas a donde vayas. Tiempo, obviamente, y ganas de crecer personalmente. Tener sentido aventurero también. La blandura de espíritu como para que las cosas te empapen. Tener una buena bolsa de viaje.